Venga, cierra. Cierra, no. Aquí. Ven. Venga. Venga. Aquí. Aquí. Muy bien. ¿Esperamos a ver cómo da vueltas? Wow. Dormí una siestecita para descansar mucho. ¿Entiendes el ruido? ¡Yay! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Ya! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿A dormir? ¿A descansar? ¿Sí? Descansa, cariño. ¿Es el último día del mes? No, este año tiene 29 días. Hoy es miércoles, el lunes y el martes son mis días a tope de barre, así que no he grabado desde que mi suegra se fue el domingo. Supongo que estamos un poco acostumbrados ya a las despedidas, pero no deja de dejarte un mega vacío, en plan de que no es que te hartes de llorar como nos hartamos de llorar los primeros años, sí que te emociona, sí que la casa se siente súper extraña. Siempre os digo eso cuando se van mis padres, se va Quique, se va mi suegra, siempre que se va alguien, es como un sentimiento de algo raro, no sé. Como todas las mañanas, levantada a las 6:30 o despierta a las 6, 6:30, y nos hemos levantado de la cama finalmente a las 7 y pico. Y nada, desayuno, leer, jugar, bailar, o sea, hemos hecho de todo. He pasado la aspiradora, me he duchado, me he lavado el pelo porque necesitaba lavarme el pelo desde el fin de semana, o sea, lo tenía ya, que no daba para más, pero quería aguantar todas las clases de barre para sudarlo todo lo que pudiese y luego ya pues lavármelo y tenerlo limpio aunque sea 2, 3 días. Y nada, esta mañana estoy con cosas del ordenador que no he hecho desde la semana pasada porque el fin de semana no hice nada y estos 2 días ha sido estudiar. Contenta además de que el viernes Pau tiene el día libre, que por lo visto desde el COVID Google da un día libre al año, como lo llaman, como un reset day, y es básicamente un día, pues eso, para resetearte, un día para descansar. Pau aún no lo sabe, pero ese día yo lo voy a usar para estudiar toda la mañana, a hacer deporte por mi cuenta, en plan como irme relajada sin tener que estar pendiente de siestas, comidas, paseos, parque. Quiero irme a hacer mis cosas porque tengo cosas entre manos que quiero sacar adelante y que realmente en el día a día, a no ser que sea el fin de semana o que esté mi suegra aquí, que ya no va a estar, o que tenga algún tipo de ayuda con Noah, me cuesta sacar adelante porque es como te concentras en una cosa, interrupción, te vuelves a concentrar, interrupción, y es como que quieres estar en muchas cosas a la vez y al final estás que no estás en ninguna. Me voy a preparar otro café, por eso, porque llevo mucho tiempo despierta, tengo ganas de un cafelito y ahora os cuento cómo se plantea el día. Os he dejado en Instagram que me dejaseis preguntas, como he estado un poco desaparecida, diría. Oh, no pasa nada. Por Dios, qué cosa más buena y qué taza más bonita. Estas las compré en Mallorca, de Racuita se puede llamar. Me encanta. Os he dejado que me dejaseis preguntas porque no es que haya estado desaparecida, es que he estado subiendo vídeos más largos y como vídeos más resumen, porque al final mis días son sota, caballo, rey. Incluso he leído algunos comentarios de últimamente los vídeos son siempre iguales, aunque hay 500.000 vídeos en los que me decís que os encanta cómo estoy editando los vídeos, que os encanta, que os transmite mucha paz, y no sabéis la paz y la alegría que me da a mí eso, porque son vídeos realmente los últimos, los de este año, bueno, también los vlogs más últimamente, es como que estoy muy contenta con mis vídeos y con la edición, pero alguna gente dice es que los vídeos son iguales, y es como ya, pues que los vídeos son mi vida, y mi vida con el niño es muchísimo más rutinaria, y no os voy a decir, no os voy a engañar, o sea, por una parte como que me gustaría hacer cosas más esto, pero por otra parte me da paz tener rutina, porque cuando no la tengo me siento como que no sé bien a dónde voy y me da bastante ansiedad sentirme así. De hecho me suele pasar
algunos domingos que estoy como más tensa, como más con ansiedad porque veo que empieza la semana y muchas veces con Noah pues no sabes cómo van a ser los días, ¿no? En plan de yo me organizo, pero... Total, que os he dicho que me dejaseis preguntas y voy a ir contestando durante el día, así, sin leer muchas. ¿Habéis abandonado la idea de comprar casa en Los Ángeles? Cuando estuvo aquí mi suegra justo antes, nos habíamos planteado mirar una. Fuimos al día siguiente de que llegase mi suegra y ya había ofertas. Así que yo diría que sí, porque aunque sería fenomenal, cada vez estamos más desilusionados con Los Ángeles. Como que nos gusta mucho por muchas razones, pero luego hay otras razones, tipo el tráfico y lo caro que es todo. Es como que te quita las ganas, ¿no? Ya no es que pagas el precio al que sale la casa, es que la gente pone mucho más por encima. Es como un poco a ver quién apuesta más, ¿no? Son casas que igual necesitan renovarse o que igual no te van a gustar las ventanas o que no te va a gustar el suelo. Entonces estamos un poco desilusionados y luego el tema del tráfico, sobre todo ahora que no va creciendo más, aunque nos encante el tiempo aquí. Y también lo difícil que es hacer amigos, porque como todo está lejos, quedar con gente es siempre todo un evento, porque tienes que calcular el tiempo de ir, el tiempo de volver, si tienes algo más en tu día, si esta puedes, si aquella, ¿sabes? Como que es complicado. Entonces, como que ahora mismo estamos aquí, no nos gustaría quedarnos aquí para siempre. Y con eso he visto antes otra, esta que ponía, ¿a qué otra ciudad de Estados Unidos te mudarías? Nos encantaría Nueva York, por probar Nueva York, siempre lo hemos tenido en la mente, pero si tuviésemos que elegir un sitio, sería o el sur de California o Chicago. O sea, Chicago es como que nos da cosilla el invierno, pero nos encanta Chicago. Es fácil, o sea, bueno, es un rollo la nieve, pero es fácil porque hay muchas cosas que hacer, porque es una ciudad plana, porque es fácil de andar, de ir en bicicleta, de moverte. La gente nieva y no se queda en su casa y no ves a nadie hasta que llega la primavera o el verano, sino que tiene un ritmo que no para, aunque haya estaciones, pues, extremas, como son el verano o el invierno. Esas preguntas, voy a seguir con el ordenador. La ilusión que me hace... ¡Ouch! No sé en cuántos vídeos os habré sacado esta kombucha desde que vivíamos en Seattle, que fue cuando la descubrimos. Está buenísima y me escribieron que me querían mandar un paquete y os prometo que... Bueno, le mando una captura a Pau, rollo... ¿Te puedes creer esto? Nada, la voy a meter en la nevera porque tienen que estar en la nevera. Me han mandado 4 sabores. Jengibre, turmeric y piña, lavanda. Lavanda es mi favoritísima. Tónica de hibiscus y fresa. A la nevera. Y esta soy yo abriendo paquetes. Vamos a ir al parque. Metemos aquí la comida de nuevo. Y así comemos en el parque. Cambiamos de escenario. Sí, mi amor. Esto es para cuando lleguemos al parque, ¿vale?
meses más tarde ha llegado uno de los regalos de cumpleaños barra Navidad de Noah. Tenía que venir desde España, o sea, lo mandan mi suegra y mi cuñado, el padrino de Noah. Y acaba de llegar, me he descargado la aplicación porque habíamos pedido uno que venía con mandos y así, pero no llegaba. Y justo le preguntábamos a mi cuñado en plan de... ¿Te pone que ha sido entregado algo? Porque desde Navidad no ha llegado. Ha habido un follón con el paquete, ¿vale? Entonces mi cuñado ha dicho, mira, en lugar de pedirlo yo para que os llegue a Estados Unidos, pídelo tú y punto. Fuimos a pedir la versión anterior, que era la que habíamos elegido antes, ¿no? Como la que se había pedido. Y ya no estaba disponible, estaba out of stock. Entonces hemos cogido una siguiente y le he dicho, Pau, tío, a mí este no me gusta porque no tiene botones. ¿Cómo cambian las cosas o cómo lo apagas de un tirón de...? Resulta que Raquel con las tecnologías... tiene una aplicación. Que creo que tampoco me gusta mucho eso, Pau, porque para cualquier cosa necesitas el teléfono. No, lo puedes entender y ya está. ¿Es una dependencia? No, piensa que lo vas a dejar con el modo que más te guste, ¿vale? Ok. ¿Vale? El supongo. Otro piensa que solo tenía un modo. Tiene un timer. ¿Qué dice, tío? Esto no se ha conectado, Pau. ¿No? No. Qué pesadilla de tecnología, de verdad. Muy guay. Queda un minuto. Segunda vez que me pasa esto. Esto no puede ser tan difícil, tío. Me pone ahora, conéctate al SL Bliss XXXX. Me voy a... Y no me sale. No te sale. No me sale, en serio, míralo. Tío. Ya está, de verdad, lo fácil que es poner un mando y ya está. No me sale. Vale, ¿y ahí qué te dice? Reconnect. Y me trae aquí. Pone que me conecte a una red wifi, pero es como mi teléfono ya está conectado a una red wifi. Only after your mobile phone. Mira. ¿No qué? Espérate. El mundo al revés. Llevo como 500 intentos y no funciona, así que le van a dar por saco. Hasta nueva orden, hasta que lo intente Pau, básicamente. Este va a ser los colores que vamos a tener, que son monísimos. Lo que pasa es que yo quería ver todas las posibilidades que tiene. Y ahora sí, ya no está durmiendo. Ayer puse a macerar tofu y luego hoy lo he hecho en la air fryer, así que vamos a hacer una ensalada y le vamos a poner eso encima. Ya está, una cena rápida y al sofá. Estamos cansados. Como he dicho yo a Pau, esta semana mola porque mañana es jueves, pero para nosotros va a ser viernes.